cuando nos fuimos a vivir a la naturaleza, soltamos las amarras de todo, del tiempo reloj, de la comodidad, entre comillas, y de la ilusión de que el centro de gravedad estaba fuera nuestro. Llegamos al lugar, no había nada. Bueno, es una forma de decir. En realidad, estaba todo lo primordial para vivir, pero en potencia. Estaba el agua, el barro, las piedras, y el lugar nos mostró que nosotros éramos esa potencia. Nuestra primer vivienda fue una carpa de camping que el sol destruyó al mes porque no había ni un árbol para sombra. Con un puñado de semillas en la mano y con una melodía adentro que nos guiaba y nos impulsaba a hacer síntesis, la idea de que puedes investigar el universo sin investigarte a ti mismo es por tanto errónea. Ese fue el aprendizaje. Así que en ese silencio y en esa quietud nos dedicamos a eso. Lentamente nos fuimos acomodando a los ritmos de la naturaleza. Nuestra primera sensación al llegar fue inmediatamente de descanso, de liviandad, de que no necesitábamos nada. El paisaje nos cobijó, nos nutrió y nos reparó de la contaminación de las costumbres ciudadanas que traíamos pegadas. Nos sentíamos los originarios de hoy. Todo lo necesario estaba ahí. Nuestros tres hijos, Nico, yo, la inmensidad y la energía vital que nos sostenía y que vimos era lo principal para generar el sustento. Desde esa quietud tuvimos el tiempo para pensar cosas como: ¿y cómo habrá hecho el primer humano para hacerse su refugio? Y con esa inspiradora pregunta nos pusimos en marcha para crear todo lo que hay en el lugar. Desde sombra, plantamos mates, frutales, arbustos, cereales de cobertura. Llenamos todo de verde, aprovechando también las plantas comestibles que nacieron sin que nadie las plante. Thank you.
nos queríamos hacer todo. La pasta de dientes, el desodorante, el refugio, la crema para la piel, el baño seco. Y en este caso, hasta la pileta del baño, que hubiera sido más fácil comprar una, pero nos hubiéramos perdido de vivenciar crear algo de la nada, materializar una forma que vivía como diseño en nuestra usina mental y traerla al mundo, con belleza, con un disfrute que intentamos plasmar en estas imágenes para compartirlas. Es un montón. Cuando damos vuelta la cabeza
y miramos para atrás y vemos todo lo que fuimos creando por amor a hacerlo, nos emociona y nos completa como seres vivientes. También nos hace libres. Nos sentimos como un cristal oscilante que reverbera con una nota fundamental, atrayendo todo a la materia. Y lo que viene, lo abrazamos, como el baño nos abraza cada vez que nos vamos a lavar la cara en esa inmensa gota de agua.